En Michoacán, un muerto y dos heridos es el saldo de un enfrentamiento en el municipio de Sinapecuaro. Elizabeth Guzmán con toda la información. Elizabeth, adelante. Rodrigo, ¿qué tal? Buenos días. Un muerto y dos heridos dejó como saldo un enfrentamiento armado entre presuntos delincuentes y fuerzas federales en Sinapecuaro, Michoacán. Los hechos se registraron en la población de Bocaneo de dicha municipalidad. Ahí, los agentes de la Guardia Nacional identificaron dos patrullas clonadas de la Corporación Federal que eran tripuladas por un presunto grupo de criminales que circulaban por la carretera estatal. Fue entonces que se dio la persecución para tratar de detener a los sujetos a bordo de estas unidades apócrifas. Sin embargo, los presuntos delincuentes dispararon en contra de las fuerzas del orden y los uniformados repelieron la agresión. Además, los atacantes bloquearon la carretera estatal con un tráiler, el cual pretendían incendiar. Tras la refriega, Rodrigo, los guardias nacionales abatieron a uno de los agresores y dos resultaron lesionados. Estos heridos fueron identificados como Luis A. y Roberto I., quienes fueron canalizados a un nosocomio regional para su atención médica y permanecen bajo custodia policial. En tanto, el cadáver fue trasladado al servicio médico forense para la necropsia de ley. Esto es el reporte desde Michoacán. Bueno, te agradezco, como siempre, Elizabeth. Buenos días todavía. Pendientes, Rodrigo. Buen día. También.